nosotros, para que podamos aceptar con humildad tu palabra y dejarnos guiar por ella. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pueden pasar. Primero que quiera pasar, hagan la colita, ya ven todos aquí en la colita. Vamos a escucharle. Así que para acá. Padre, mi primera pregunta es, si un niño muere sin bautizo, ya más o menos que tengo un año en adelante. La pregunta es, si un niño muere sin bautizo, así tenga 2, 3 años sin ser bautizado. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que una persona que ya haya nacido debe bautizarse para que vuelva a nacer del agua y del espíritu. Jesús dijo, el que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos. Es necesario bautizar al niño. Papá y mamá, si no lo bautizan, cometen un pecado. El niño no tiene la culpa, pero papá y mamá van a pagar esa culpa. Entonces, un niño que muere del pecado, la culpa es del papá y la culpa es de la mamá. Son culpables. Como si un niño agarra, por ejemplo, un cuchillo, un niño de 2 años o 3 años agarra un cuchillo y mata a otro niño, ¿quién es culpable? Papá y la mamá. El niño no, ante Dios no va a ser juzgado por eso. Va a ser juzgado papá y mamá por no ser capaces de cuidar, de proteger, ayudar a ese niño. Igual pasa en el bautismo. Culpable papá y mamá. Otra pregunta. Si una pareja vive en concubinato, digamos, y va a la misa y recibe la santa hostia, o como lo digan, ¿qué pecado tiene? Eso no está bien. Está faltándole respeto al Señor. Porque para recibir al Señor debe haber una sincera convicción de saber que voy a recibir a Dios. Y voy a recibir a Dios, debo tener una conversión. Y conversión significa, yo no vuelvo a tener más relaciones con mi pareja. Eso se llama conversión. O yo me caso, eso se llama conversión. Si no hay esa conversión, entonces estoy pecando porque estoy colocando mi corazón duro como piedra y me estoy burlando de Dios. Por ejemplo, si hay un niño, por ejemplo, si un niño va a hacer la primera comunión y por una casualidad tiene un accidente, se muere, como en el caso de mi hermano, que quería hacer la primera comunión, pero falleció antes de hacer la primera comunión. ¿Esta intención vale ante Dios? Él tenía toda la intención, creía que estaba Cristo, lo recibió de deseo, no hay ningún problema. Ah, ok. Esa era muy buena cosa. Bueno, un placer. Pueden acercarse más para acá. Acérquenme más para acá lo que van a preguntar. Bueno, padre, esa pregunta es algo que realmente nos inquieta a todos. Y es lo siguiente. Resulta que hoy en día la mayoría de la gente que es católica pasa a otras iglesias más que todo por el testimonio. Porque las otras iglesias ofrecen una cantidad de testimonios y de alguna u otra forma el que es católico se cuestiona. Y eso hace que diga, definitivamente allí hay testimonio, hay coherencia de vida. Y pues la misma palabra de Dios dice en 7:16, que por sus frutos os conoceréis. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué los protestantes tienen ese poder de convencer a tal punto de generar ciertos frutos que inclusive dan conversión? Dan como esa convicción de que ellos tienen la verdad. Me inquieta porque hay momentos que ellos se ponen frente a uno y uno dice, realmente no tengo las palabras, digamos, reales
porque uno ve el cambio de esa persona, porque ellos allí tienen un cambio, dejan el alcoholismo, tienen una vida supuestamente de rectitud, que yo reconozco que es tibia, ¿sí? Pero para una persona que está en un conocimiento, ve eso, eso arrastra. Y ahí es donde uno dice, ¿hay frutos o no hay frutos? Los frutos del que habla el Evangelio son distintos de que habla el Evangelio. Ciertamente que luego habla también de los frutos del Espíritu. Pero hay dos clases de frutos. Ahorita lo vamos a ver. Y en segundo lugar, esa supuesta conversión de los hermanos separados y ese supuesto testimonio no son reales. Porque vamos a suponer, ellos dicen, yo no tomo. Y puede ser que de verdad dejen el alcohol. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que dice, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo pegado. Para ellos eso es el pecado. Pero no se dan cuenta que hay un pecado mortal que se llama apostasía. Que es como matar a su madre. Puede que no mate a su madre, pero comete el pecado de apostasía. De todas maneras, el diablo está contento porque no hay una sincera conversión. Porque si usted no toma, pero usted roba, de todas maneras es un pecado. Está amarrada. Se lo presento de otra manera. El pecado amarra. Y usted puede amarrar un pajarito con una cabulla, con un nylon, con un mecate, con un hilo. Usted lo puede amarrar con un bejuco. Mientras que esté amarrado, está amarrado. La idea es que no esté amarrado. La diferencia de nosotros es que usted y yo, cuando nos confesamos, cortamos el amarre, estamos libres. Y ellos nunca se confiesan, están todo el tiempo amarrados. Entonces, no hay una sincera conversión, no hay un sincero cambio, porque ¿para qué el diablo les hace creer que tiene una sincera conversión? Para que nunca se confiesen. Nunca se confiesan, sus pecados no han sido. Entonces cargan esa, valga la redundancia, esa carga, están amarrados y el diablo dice, bueno, ahora voy a hacerles creer que ellos están en paz. Y ahí es donde viene la supuesta conversión de ellos, que dicen, yo no bailo, yo no tomo, yo no fumo. Pero pregunto, ¿y sus pecados han sido perdonados? Cuando Jesús dijo en Juan 20:23, a quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdone, que es el caso de los protestantes, le quedarán sin perdonar. Ese es un problema. Luego, las otras conversiones de los protestantes son muy fingidas. Un día tuve la oportunidad de ir a un lugar donde estaba la guerrilla. Y dijeron, venimos a ver cuál es el trabajo que usted está haciendo. Y le dije, bueno, digo, escuchamos y nos parece bien su trabajo. Porque hay libertad de culto. Y le dije, ¿y por qué ustedes no vinieron a la misa de aguinaldo? Yo no lo vi en la misa de aguinaldo, ¿por qué no vinieron? Digo, porque nosotros somos cristianos evangélicos. Y yo le preguntaba, ¿cristianos evangélicos? ¿Y cómo es que son guerrilleros? Matan, secuestran, roban, extorsionan. ¿Cómo se explica? ¿Hay una sincera conversión? No. Los hermanos separados se cuidan mucho de las apariencias, de figurar. Yo lo digo de esta manera. Los católicos somos como el perro y los protestantes son como el gato. Los dos hacen pupú, pero el gato tapa. Y el católico es como el perro. Ahí quedó.
Y cuando usted comienza a conocer los protestantes, yo he tenido, por ejemplo, la experiencia. El carro se me ha dañado muchas veces. Una vez se me dañó el aire acondicionado, lo mandé a arreglar. Y resulta que cuando llegué a la casa, me lo daban varios días, 3 días para arreglar el aire. Cuando llegué a la casa, el cuñado quería que me atendiera el carro. Me dice, padre, ¿qué pasó con el aire? Le digo, lo mandé a arreglar. Digo, ¿cómo lo mandé a arreglar? Le quitaron el aire. Se lo quitaron y le pusieron de un carro chiquitico y que no sirve para nada. Y era un cristiano evangélico quien lo hizo. Después de ver para los frenos, me pidió que le comprara las pastillas, que le comprara no sé qué, que le comprara no sé cuántas cosas. Me lo dio una semana y cuando lo recibí me fui contento. No caminé media hora y el carro comenzó a echar humo. Y paré, busqué otro mecánico. ¿Qué le pasará? Miró, dijo, no, tiene que ponerle pastillas. Dijo, lo acabo de sacar del mecánico. Son pastillas nuevecitas. Dijo, no, mire cómo está esto. Esto nada de nuevo. Esto le está dañando el carro. Y era un cristiano evangélico. Después mandé a pintar el carro a otro cristiano evangélico. Me lo dejó 15 días. Supuestamente en 15 días me lo pintaba. Pasó un mes, no me lo entregaba. El carro, por favor, lo del carro. Mes y medio, no me entregó el carro. Me fui, me lo había recomendado un cura, de paso. Me fui, y yo dije, al pueblo de él, a buscarlo. Y cuando yo llego a una parte, veo un carro parecido al mío, pero sucio, vuelto nada. Y yo dije, no, ¿sí? no es mi carro. Voy a verle la placa, le miré la placa y era mi carro. Abandonado allí, en una casa, ahí afuera, pero solo en la calle. Todo vuelto nada. Cargaba el duplicado, la llave, abrí, agarré, me monté. No tenía frenos. Llegué a la casa y me puse a ver, estaba totalmente sucio. Pero ahí en el debajo del asiento, un interior lleno de lo que te conté, de pura caca. Y el carro vuelto nada. Nunca me preguntó si yo había llevado el carro. Nadie se dio cuenta, yo me llevé el carro. Nunca me preguntó qué pasó con el carro, si usted se lo llevó, ni nada. Cristiano evangélico. No toma, no fuma, no baila pegado. Pero viven en concubinato. El matrimonio de ellos no vale. Es vivir en concubinato. Ese matrimonio no es válido. Y ellos piensan que están casados. O sea, es toda una falsedad, un engaño. Entonces el diablo les hace creer que están bien. Y para poder engañar a la gente, entonces dice, mire, en nosotros hay un cambio. Por eso dice la Biblia, se presentan, ¿se acuerda que leíamos 2 Corintios? Capítulo 11 que acabamos de leer, desde el 13 en adelante, al final dice, se presentan, eso significa a los ojos de la gente, como ministros de justicia. Escúchenlo. 13. Del 13 en adelante. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso ellos se disfrazan igual. Pero ahora pongan cuidado, siga. Así que no es extraño. No es extraño, usted se extraña, ¿verdad? Pero no es extraño. Si también sus ministros, los ministros del diablo, vamos a ver, se disfrazan. ¿De qué se disfrazan? ¿De qué se disfrazan? Pongan cuidado lo que viene. Como ministros de justicia. Es un disfraz. Que son ministros de justicia, que ellos hacen el bien, que ellos no pecan, que ellos están convertidos. Eso es un disfraz. Eso es un disfraz. Por eso usted verá que la mayoría de pastores, no todos, pero la mayoría, donde se graduaron de pastores, en la cárcel. Escuchen los testimonios de ellos. Yo tengo varios testimonios que decía,
Yo maté, yo robé, yo hice nada, fui a la cárcel, allá pagué la sentencia y salí ya pastor. En la cárcel salí de pastor. ¿Se confesaron? ¿Recibieron el perdón? No. Pero ahora son pastores. Ellos mismos dicen, cuando yo era un sinvergüenza, ¿no? ¿Ya recibieron el perdón? No. Sigue ese peso. Entonces el diablo dice, ya lo tengo en mi mano. Ahora, para engañar, que hagan, se vistan de ministros de justicia. Así engaña a la gente. Y luego los frutos que habla la Biblia, habla de los frutos de cuando un árbol bueno da frutos buenos. Pero está en Mateo 7, del 15 en adelante, que hablaba, cuídense de los falsos profetas. Pero ahí está hablando de los frutos, y ponga cuidado usted. ¿De qué manera presenta Jesús esos frutos? Ponga cuidado. 7. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Vamos a ver los frutos. Los frutos no es como dicen los protestantes, porque yo no mato, yo no robo, yo no tomo, yo no bailo pegado. Vamos a ver qué frutos, ponga cuidado. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Observe. El árbol se conoce por el fruto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Si usted encuentra en un árbol uva, es porque no es espino. Y segundo, ¿vas a encontrar uvas en los espinos? Entonces, usted está mirando, es el fruto, o sea, un árbol de espinos no da uvas. Vamos a ver entonces, ¿qué significa en castellano? Que un verdadero cristiano evangélico, es imposible que hable mal de María. Es imposible que hable mal de la Eucaristía. Es imposible que hable mal de la confesión. Es imposible que hable mal del Papa, que hable mal de la Iglesia. Pero si habla mal de la Iglesia, por el fruto usted se va a dar cuenta que no es cristiano. Porque un árbol de espina no da uvas. Si habla mal de la Eucaristía, es imposible que sea cristiano, verdadero. Porque un espino no da uvas. La confesión, que es el perdón de los pecados, es una uva maravillosa. Miremos si los protestantes lo tienen. No. ¿No lo tienen? Los católicos sí. Porque el árbol que Cristo fundó, este, la vid, es distinto al otro, que es espinos. Entonces están mirando que usted y yo podemos conocer al verdadero cristiano cuando se recoge los frutos que Cristo dejó dentro de la Iglesia. A quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Esos frutos están en los protestantes? No. Eso es lo que dice Jesús de los falsos profetas, por los frutos lo van a conocer. Entonces ellos dicen, es que yo no tomo, yo no bailo pecado. Ciertamente que hay personas que por hacer deporte no toman. Los ciclistas, para poder ganar, no se embriagan antes de ir a hacer deporte. ¿Por qué? Porque lo hacen por cualquier otro motivo. Puede hacerse por otro motivo. Ellos, por otro motivo, cualquier persona puede dejar de tomar. Pero la sincera conversión es cuando, no solo que yo deje de tomar, sino que busque el perdón de Dios en el perdón de los pecados en el sacramento de la confesión. Gracias. A la orden. Padre Luis, buena tarde. Primero que todo, le doy gracias a mi Dios por verlo acá de frente. Tenía muchos deseos de verlo frente a frente y yo creo que no me va a negar ese apretón de mano. Muchísimas gracias.
Mi pregunta es la siguiente, padre, es respecto al matrimonio. No hablo de mí, pues yo ya tengo, ya voy a completar 49 años de casado. Pero en la vida que llevo, de vivir y vivir el matrimonio, he visto tantos matrimonios que se destruyen al año, a los 6 meses, a los 2 años, por diferentes motivos, y que, pues, digo yo que no pueden ser sometidos a vivir obligados, por lo cuanto se dieron obligados a cada cual a buscar su rumbo, y de pronto, pues, alguno de ellos, Dios le puso su pareja frente, con la cual, pues, se vio otra vida. O sea, yo he visto hogares que son mejores comportados, inclusive yendo a las misas, haciendo obras de caridad, mejor que ni los propios casados. Pero yo, mi pregunta es, ¿por qué a ellos se les impide el asistir a confección o comulgar si se están comportando a las mil maravillas? Es decir, llevan un hogar ejemplar, con niños adelante, con buenos valores, con un poco de pues, sin número de cosas que uno ve que la iglesia lo exige y ellos cumplen. El único problema es que no son casados y se les quita aquel impedimento, no sé. Yo tengo dudas sobre eso porque hay mucho problema en esa parte y a uno le duele que mucha gente, muchas parejas dicen, yo quisiera, caramba, confesarme, yo quisiera comulgar, yo quisiera esto, pero mire, estoy impedido porque hay un documento que dice que es casado o que es casada. Esa es mi pregunta para él. Una vez se fue un hombre a pasear. Llegó al primer pueblo que encontró y detectó que en ese pueblo el diablo estaba durmiendo en una hamaca y echándose aire. Pasó ese pueblo y llegó a otro lugar donde el diablo estaba tirando pala, pico, a pleno sol, sudando, desesperado, trabajando. El hombre no entendió nada. Se acercó a un anciano y le preguntó, amigo, estoy confundido, no entiendo nada. En el primer pueblo que encontré, estaba el diablo acostado echándose aire en una hamaca. En el segundo pueblo que encontré, estaba el pobre diablo trabajando a pleno sol con tremendo sacrificio. Dígame usted, Señor, es que la gente del segundo pueblo, ¿por qué esa gente es tan mala, tan mala? Que al pobre Satanás lo tiene trabajando duramente, sacrificándose el pobre diablo. ¿Por qué esa gente es tan mala? ¿Por qué esa gente no es tan buena como la primera gente que el pobre Satanás estaba tranquilo durmiendo en una hamaca y meciéndose? Y el anciano le dijo, estás en un error. Cuando Satanás estaba en la hamaca y todo estaba tranquilo y no había ningún problema, es porque ahí el diablo nada tiene que hacer, ya son suyos. Todo está en paz, todo es una maravilla, no hay problemas. Es la mejor pareja, es un hogar mejor que incluso los casados. Ahí no hay peleas, porque el diablo está en una hamaca, no tiene nada que hacer. Pero cuando hay un hogar casado, está haciendo la voluntad de Dios, y para el diablo llevarse esa alma al infierno, tiene que sudarla, tiene que sacrificarse, tiene que luchar, tiene que trabajar. Por eso los casados sufren más en el matrimonio que los que viven arrejuntados o viven en adulterio. Los que viven en el adulterio dicen, la persona con que yo vivía era tan difícil, claro, porque el diablo trabajaba duro para apartarlo de Dios.
La persona que vive en adulterio, que está viviendo en pecado, dice, este es el príncipe azul. Esta es la reina, con esta yo encontré el cielo. Eso es verdad. El diablo no le va a poner ningún tormento, porque ya con ese pecado, ya él los tiene agarrados. ¿Y qué pasa? Es una falsedad y es un engaño creer que el matrimonio o la gente que está casada vive más desgraciadamente que los que no están casados. Eso es ver el matrimonio o las parejas con una visión humana, terrena, natural, pero no con una visión sobrenatural. Porque, ¿qué es lo que hace que una pareja se santifique a los ojos de Dios? Ya lo dijo Pablo, el amor. El ser capaz de perdonarse, pero ¿cómo se van a perdonar si no hay quien se equivoque? El ser capaz de soportarse, pero ¿cómo se van a soportar si los dos son iguales y si ninguno se hace nada? El amor todo lo soporta. El amor todo lo espera, el amor todo lo cree. ¿Cómo podrá hacer eso si no hay problemas entre las parejas? O mejor, ¿cómo una persona sin sacrificarse en la competencia podrá adquirir el premio si no se ha sacrificado en la competencia de la que dice Pablo? He luchado el buen combate. He luchado hasta la meta. He llegado hasta la meta. He mantenido la fe, ahora me espera la corona. Ciertamente que el diablo, por eso tiene muchos seguidores, porque el diablo tiene una propuesta, pare de sufrir. Mientras que Cristo dice, el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. La propuesta es distinta. Pero Jesucristo no nos enseñó a parar de sufrir. Cuando Jesús le dijo a Pedro que tenían, ¿se acuerda? Mateo 16, 20 en adelante. Cuando Jesús le dice, el Hijo del Hombre tiene que ser sacrificado, lo van a golpear, lo van a calumniar, lo van a matar. Y dijo Pedro, no, Señor, eso no estoy de acuerdo. Eso no puede ser. ¿Cómo se le ocurre eso? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino piensa como los hombres. Y cuando usted dice precisamente que por qué esta gentecita no se le permite solamente porque están casados, eso es pensar no como Dios, sino como los hombres. Porque cuando Dios manda el matrimonio, Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, no lo dice la iglesia, lo dice Dios, se unirá a su mujer, y los dos serán uno solo. Y lo que Dios ha unido, ahí nos amarró la mano a los curas. Amarró a la iglesia y le dijo, usted no puede hacer nada. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Pero ¿qué va a hacer ese pobre hombre y esa mujer? Esa pobre mujer ahora no se puede casar con otro. San Pablo lo dice, que esa pareja que se casaron y se separaron, dice San Pablo, quédense solos. Está escrito en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Quédense solo. Pero si no se puede quedar solo, dice Pablo, entonces vaya y conquiste de nuevo a su pareja. Pero yo no voy a conquistar de nuevo a la pareja, entonces quédense solo. Pero ¿cómo me voy a quedar solo? Pues usted ofrece a Dios ese sacrificio como castidad, como lo hizo Cristo, como muchos hombres y mujeres lo hacen en la vida. Y eso tiene un valor redentor salvífico. Si a usted le interesa salvar el alma, entonces eso le ayuda a la salvación del alma. Si le importa satisfacer el cuerpo, pues entonces usted mirará eso como una desgracia y no lo mirará como la oportunidad de salvación. Escuchen lo que dice Pablo en cuanto al matrimonio. Pero a los que están unidos en matrimonio, a los que están casados, mando, no yo, sino el Señor,
que la mujer no se separe del marido. No yo, el Señor. Y si se separa, porque no se entendieron, porque el hombre le amargaba la vida, porque le iba a matar, quédese sin casar. No tiene permiso para volverse a casar. Pero tiene 30 años, está en la flor de la vida, sexualmente está activa. Y cuando quiera sexo, ¿qué va a hacer? O reconcíliese con su marido. Y aquí está las dos opciones que tenemos que tomar. O ser creyente, que es creerle la palabra de Dios, y obediente, obedecer. O no ser creyente y desobedecer. Porque humanamente a nosotros nos parece algo injusto. A nosotros nos parece algo injusto, pero no solamente nos parece injusto eso. Es injusto que el hombre se cale una sola mujer para toda la vida. Es injusto porque el hombre podría, si puede mantener a 10, ¿por qué no se casa con 10? Es injusto que él tenga que someterse a una sola. Eso es injusto. Que la mujer tenga un solo hombre, eso sí es justo. Pero que el hombre tenga una sola mujer, eso es injusto. Las cosas de Dios, visto desde el punto de vista humano, son injustas. Pero vista desde el punto de vista de la fe, cuando miramos qué es tener fe, qué es ser cristiano, entonces cambia la cosa, porque nosotros tenemos dos niveles, dos planos. El primer nivel que se llama el plano natural. El segundo nivel que se llama el plano sobrenatural. En el plano natural es la relación sexual del hombre con la mujer, con la que le guste por el sentimiento. Si me gusta esta y si me gusta aquella, si me gusta esta otra, si me gusta esta otra, pues lo natural es eso. Pero en el plano sobrenatural, donde yo adquiero la virtud de la castidad, donde yo adquiero la virtud de la obediencia y por tanto obedecer a Dios en la fe y por tanto puedo ganarme el cielo, ese plano sobrenatural me dice, no esté con la que le guste sino con su esposa. Entonces es un plano sobrenatural que me lleva a la salvación. Y solamente los que tienen la mirada puesta en lo alto, en el reino de los cielos, dan el paso para superar lo natural y pasar a lo sobrenatural, que se llama la vida del Espíritu o la vida de la fe. Es un reto. El mundo de hoy lo demuestra como una desgracia. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres, pero no como Dios. Y ustedes y yo tenemos que aprender a pensar como Dios, que dice la Biblia, no que dicen los hombres. Ciertamente, el mundo de hoy nos presenta un matrimonio feliz, hombre con hombre. Si usted le pregunta a los hombres que les gustan los hombres y dice, es que un hombre con otro hombre se aman más. Véanlos en la calle. Usted ve que las parejas ahora, no, hombre y mujer, no se la pasan abrazados y andan de vez en la calle. Pero ve a los hombres con hombres. Sí, en la calle. Igualmente la mujer con mujer. Pero eso es lo normal. No, normal no, porque eso no es una norma de Dios. Eso es algo común, pero no normal. Normal es cuando Dios lo dejó en sus normas. Normal es el matrimonio, porque Dios lo deja en sus normas. El adulterio no es normal, es algo común. Común es que cualquiera lo hace, pero no es normal, no lo dejó Dios en las normas. El vivir en concubinato es algo común. Todo el mundo vive en concubinato, es algo común, pero no es normal. No lo dejó Dios en las normas. El mundo no sabe distinguir entre lo que es normal y lo que es común. Entonces, a lo que es común lo llaman normal. Es un error, normal es lo que está en una norma de Dios. Y nosotros los cristianos seguimos las normas y hacemos lo que es normal, no lo que es común.
Y hay una gran diferencia. Por eso, nosotros los sacerdotes también sentimos dolor cuando vemos a una pareja que dice, padre, con la pareja que yo tenía antes, yo vivía muy mal, pero ahora con esta pareja vivo muy bien. ¿Será que usted me permite confesar y comulgar? No es cuestión mía. Dijo Pablo, mando, no yo, Dios. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, lo mandó Dios y yo me quedo con los brazos cruzados. Ahí lloro con la persona. Ahora, padre, ¿sí puedo confesar y comulgar? No. Pero, padre, miénteme la madre si quiere, pero yo solamente soy un sacerdote del Dios Altísimo y tengo que decirle qué es lo normal y qué es lo común. Entre lo común está bien para el mundo, pero entre lo normal no es normal para Dios. Esa es la respuesta. Gracias, padre. Un placer. Dios lo bendiga. Amén. Buenas noches, padre. Mi pregunta es que, miren, yo tengo un compañero en mi colegio. Él es evangélico y su familia también. O sea, yo le pido si me puede hacer el favor y me diga el capítulo y el versículo en donde dice la iglesia verdadera. O sea, yo pienso que si yo le demuestro a él que su iglesia es la verdadera, no, su iglesia es la, no es la verdadera y la nuestra sí, yo pienso que él se podría convertir y su familia también. En Mateo capítulo 16, versículo 18, muestra que la iglesia verdadera es la que fundó Cristo. ¿Y cómo sabemos que es la verdadera, la católica? Porque Cristo, cuando fundó la iglesia, dejó en manos de San Pedro las llaves, que significa la autoridad, la confianza, el encargo, para que el mundo entero entre al reino de los cielos, porque le dejó la llave del reino de los cielos. Y vemos también que en Pedro dejó la autoridad cuando le dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, ¿cómo le puede mostrar a usted a ese niño que la iglesia verdadera es la de Pedro? Porque Jesús, al darle las llaves del reino de los cielos, es la única iglesia verdaderamente me lleva al cielo, porque es la única que tiene la llave. ¿Por qué la protestante es falsa? Porque no tiene la llave del reino de los cielos, que significa que no conduce a la gente a la salvación. Y cuando a Pedro le da la llave del reino de los cielos, significa que es la única iglesia que conduce verdaderamente a la gente a la salvación. Óiganlo, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la iglesia verdadera, la que fundó Cristo. Usted le puede preguntar a ese niño quién fundó la iglesia de él, y aquí saben que la Asamblea de Dios la fundó Satirio. Pues todo el mundo lo sabe. La iglesia, Asamblea de Dios, la fundó Satilio. Esa no es la verdadera. La verdadera es la que fundó Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi. ¿Por qué es la verdadera? Porque es la de Cristo. Y todos los cristianos deben pertenecer a la iglesia de Cristo, no la de Satilio. Porque los de Satilio son satilielos, pero no cristianos. ¿Me captan la idea? Los de Lutero, luteranos. ¿Me captan la idea? Pero no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que es una. Y dice, me pertenece. Por eso dice mi pertenencia. Me pertenece. Y ahora, esa es la iglesia verdadera. ¿Y cómo sabemos que es la católica? Porque a Pedro le entrega las llaves. Ponga cuidado. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí viene cuando le entrega las llaves. Y a ti, se refiere a Pedro,
Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. No le llevamos nada a los evangélicos, no le llevamos nada. La única iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos es la iglesia de Cristo en la persona de Pedro, que en castellano significa la única iglesia que te garantiza a ti y a mí que si vivimos como Dios manda podemos entrar al cielo, en la iglesia católica. Más nada. La demás te dicen ven conmigo y serás salvo, pero no tienen las llaves del reino de los cielos. Y no solamente por eso es la verdadera. Es la verdadera porque tiene la autoridad. Ponga cuidado, a ti te doy las llaves del reino. Repítelo, a ti. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire la autoridad que le da la iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces es la única iglesia que tiene el respaldo de Dios. Lo que ate en la tierra, atado quedará en el cielo. Lo que desate, quedará desatado en el cielo. Los otros no tienen el respaldo de Dios porque no la fundó Dios. La fundó un hombre. Y cualquier protestante inteligente debería buscar quién fundó su iglesia. ¿Cuándo? Todos ustedes tienen partida de nacimiento. Y si yo vengo y les digo a ustedes que nací en el año 2000, o si vengo y les digo que nací en el año 1500, usted dice, pero es que me cuesta creerlo. Vamos a hacer una cosa, no vamos a pelear, porque usted dice que sí, yo digo que no creo. Presénteme la partida de nacimiento. Cuando yo le presente la partida de nacimiento, ustedes van a descubrir que yo soy mentiroso. Porque le dije que en el año 2000, o que en el año 1500, en el año 1500. Hagan lo mismo con la secta protestante. Yo soy la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia verdadera. Partida de nacimiento. La Asamblea de Dios fue fundada en tal fecha. Hay constancia, hay registro. Si fue fundada en Colombia, hay registro. ¿Quién la fundó? Queda registrada en el Ministerio de Culto. Está registrado. Pidan la partida de nacimiento. Vaya, pregúntenle a Google o pregúntenle a Siri, los teléfonos inteligentes. ¡Siri! ¡Ah! ¿Quién fundó la Iglesia Católica? Jesucristo en el año 33. Háganlo, a ver. Pregúntenle. ¡Siri! ¡Ah! ¿Quién fundó los evangélicos? Fulano de tal en tal fecha. Siri, ¿ah? ¿Quién fundó la Asamblea de Dios? Petronilo en tal fecha. Búsquenlo, hermano, al menos por curiosidad. Pidan partida de nacimiento para ver cuál es la iglesia verdadera. La verdadera es la que fue fundada por Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa es la verdadera, la de Cristo. De ahí salen los cristianos. A ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que hace quedará atado, lo que hace quedará desatado. Esa es la respuesta. A la orden. Buenas noches, padre. Yo tengo dos inquietudes. La primera tiene que ver con el Apocalipsis, en el capítulo 12, por allá en el versículo 13 en adelante, donde habla de que se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande o de la vida grande, ¿sí? Y que tiene que ser alimentada un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Yo quisiera discernir bajo su prédica qué significan las dos alas, ¿sí? De esa águila y el tiempo, el otro tiempo y el medio tiempo. Esa en esa parte. Y otra en el Evangelio de San Marcos 16:15 que habla de los signos para el que crea y sea bautizado, ¿sí? Porque hay muchas personas que refutan algo que yo
que yo no comparto, porque ahí dice que el que crea y se bautice se salvará. Eso es algo profético, ¿sí? Es algo que se cumple. Y si nosotros los católicos, laicos, que nos reconocemos pecadores, intentamos no faltar, o sea, queremos cumplir los mandamientos, porque eso es una lucha día a día. No estoy diciendo de que no la cumplamos, porque todos caemos, pero si intentamos cumplir los mandamientos, cumplir los sacramentos, esos signos, como muchos me dicen, eso solo está reservado para los sacerdotes, y mi parecer es que es para todo el que crea y sea bautizado. Entonces no sé si esté en lo cierto, y quisiera pues un sustento suyo en su explicación y en cuanto a lo del Apocalipsis. Muchas gracias, Padre. Bueno, no, primero, y después me recuerdo la segunda. Sí, señor. En Apocalipsis 12:14 dice que se le dieron las dos alas del águila grande. Y ese Apocalipsis de género apocalíptico. Y el género apocalíptico significa que no va a hablar sino como en parábolas. El género apocalíptico es una manera de hablar. Y cuando dice se le dieron las dos alas del águila, significa que ella, por su cuenta, no podía volar al cielo. Pero que si le dio las alas, significa que Dios la lleva al cielo, por eso llama asunta. Jesucristo, a él no se le dieron las alas. Él ascendió, él mismo subió por su cuenta. Por eso llama ascensión del Señor. Y la Virgen no subió por su cuenta, por eso llama asunción. Es distinto. A ella la suben y él le sube. A ver. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí en este lugar, antes de mirar los tiempos, el versículo 6 dice quién le había preparado, porque dice que un lugar preparado, pero quién le había preparado ese lugar, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Entonces, un lugar que Dios le ha preparado. Este lugar que Dios le ha preparado. Ahora, cuando dice un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, está hablando que ya Dios le ha preparado a ella ese lugar en un tiempo hasta que todos nosotros tenemos que llegar allá. O sea, que mientras nosotros llegamos, ya Dios le ha preparado el lugar. Porque podríamos decir, María no tiene un lugar preparado por Dios, sino hasta que Cristo venga, resucite a los muertos. Ahí sí María va a resucitar como todo, así lo dicen los evangélicos. Va a resucitar con todos en el último día, pero mientras tanto está muerta, ella no sabe nada. Y cuando el Apocalipsis dice, fue llevada por un lugar preparado por Dios, donde va a ser sustentada un tiempo, otro tiempo y así medio tiempo, significa que mientras viene la resurrección, María no está muerta. Como dicen los evangélicos, muerto el perro se acabó la sarna, sino que Dios en ese tiempo la llevó a un lugar preparado por él. Eso significa ese tiempo. La segunda pregunta no me acuerdo cómo fue que me dieron la segunda. San Marcos 16:15. Pero ¿qué es lo que usted quiere saber de los signos? Que hay muchas personas me dicen que es solo reservado para los sacerdotes, y mi parecer es no. Ahí no está solo para los sacerdotes. Hasta el versículo 16, a ver, ya, San Marcos 16:15, hasta el versículo 16,
es solo para los sacerdotes. Pero ya el 17 en adelante es para todos. Creo que es el 17. ¿Qué dice el 17, compadre? ¿O usted? Y estas señales. El 17. Ya no es solo para los sacerdotes. Escuche. Y estas señales seguirán a los que creen. Abierto. A los que creen. Y estas señales será a los que creen. No importa que sea sacerdote o no sea sacerdote. ¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera demonio. El que crea, aunque no sea sacerdote, podrá enfrentarse al diablo, podrá dominar al diablo, podrá someter a Satanás, aunque no sea sacerdote, pero que crea. Hablarán nuevas lenguas. Aunque no sea sacerdote, puede hablar nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Aunque no sea sacerdote, si cree, Dios lo veneno de una serpiente. Aquí no significa literalmente que sea una culebra. Aquí significa que Dios lo va a liberar de dificultades, de problemas, de peligros tan grandes como el veneno de una serpiente. ¿Me captan la idea, verdad? Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Aquí también significa que si hay, por ejemplo, alguno le hizo una brujería y le mandó a que le bebiera algo para verlo morir como un perro. Si creen en el Señor y no andan creyendo en la tontería, no le hará daño. ¿Captan? Pero si creen. Si creen, Señor. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No solamente un sacerdote puede tener el regalo de Dios de orar por un enfermo para que quede sano. También lo puede hacer un laico. También lo puede hacer un laico. Entonces queda la pregunta en el aire. ¿Y por qué los sacerdotes no dejan que los laicos impongan las manos? Que sería entonces la pregunta que brotaría de la renovación carismática. No porque la iglesia no crea en la imposición de manos. No porque no se cumpla esta palabra de Dios, o para que no se cumpla, sino porque el pueblo está ignorante de lo que conlleva imponer las manos. Y el pueblo no sabe que al imponer las manos hay una conexión entre esta persona y esta otra. Como cuando usted le pone en suero en la vena. Aquí está la sangre y arriba está el suero. Y hay una conexión. Para que el suero se venga a la vena, debe estar más alto, porque si está bajo, la sangre se va para el suero. ¿Me captan la idea? Entonces la iglesia sabe que la mayoría de personas no están en oración constante. No mantienen la lectura de la palabra constante. No están preparados para imponer las manos. No están en la parte alta para que vaya hacia esa persona el bien. Y resulta que a esta persona yo le impongo las manos y yo no estoy preparado. En vez de yo hacerle bien a esa persona me hace mal a mí. La sangre se regresa o se va a, porque el suero está más bajo, entonces se va para allá. Y es cuando vemos gente que impone las manos que quedan locas, que quedan enfermas. Llámese de un cáncer, llámese de la cabeza, llámese de nervios, llámese de lo que sea. ¿Por qué? Porque resulta que un día impusieron las manos, habían hecho oración, ayuno, y efectivamente
el demonio salió, el enfermo se sanó de cáncer, se sanó de esto, y viene la persona y dice, gracias a que usted oró por mí, usted me impuso las manos, yo me sané. Y otro día también se preparó y lo hizo por otra persona, y esa persona viene y da testimonio, gracias a eso yo me sané. Pero a lo mejor usted un día anda mal, no hizo oración por X o Y circunstancias. Y como ya la gente sabe que usted impone las manos para sanar a los enfermos, Petronilo, póngame las manos a este que está enfermo. Y usted no va a pasar la pena delante de la gente decir, yo no le voy a poner las manos. Usted le impone las manos, pero ese día usted está débil. El diablo dice, esta es la oportunidad. Este es el momento de yo vengarme de ese sinvergüenza que tanto daño me ha hecho. Y es cuando el mal se regresa hacia la persona. Y es entonces cuando muchas de esas personas quedan enfermas. Porque al imponer las manos hay un contacto. Hay una fuerza del mal contra la fuerza del bien. Y gana el que más fuerza tenga. Y si usted está débil, se hizo daño. Cuando la iglesia sabe eso, la iglesia le dice, por favor, no anden imponiendo manos. No porque niegue la eficacia, sino porque sabe que el pueblo, por ignorancia, todo mundo impone manos. Y a veces se dice, usted no se da cuenta, yo he ido alguna vez a la renovación carismática, no tengo nada de renovación carismática en contra, dice, impóngale la mano al que está al lado, en fila. Usted le impone la mano a este, él extiende la mano y se la pone al otro, el otro se la impone al otro y le pone la mano así. Sin saber si este está preparado o no. A lo mejor yo sí estoy preparado. O a lo mejor él sí está preparado, pero ¿y el que está allá? ¿Que le va a imponer la mano al otro? ¿Cómo está? Y entonces se vuelve un juego. Entonces, yo sí tengo poder, yo impongo la mano, yo sano a los enfermos, yo sí tengo poder. Y se queda con yo sí tengo poder y se olvida que el poder viene de Dios. La iglesia, como es madre y no quiere que sus hijos se enfermen, la iglesia dice, no imponga las manos, para que no haya ese problema. Padre, pero yo tengo el don de sanación. Te felicito, eso es verdad. Miren, hermano, Dios da el don de sanación, y ahí lo dice la Biblia, no importa que no se cura. Pero si Dios le da el don de sanación, usted no necesita imponer las manos. Jesús tenía el don de sanación de Dios. ¿Y qué decía Jesús cuando aquel hombre le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa? Una palabra tuya bastará para sanarme. Y así le sucedió. Los apóstoles en muchas ocasiones también hicieron lo mismo, solamente orando. Y que me digan los de la renovación carismática, a veces cuando hay uno de la renovación carismática que está bien fuerte en oración y que comience a orar, dígame si no hay gente que se cae sin imponerle las manos. Dígame si no hay gente que se sana sin imponerle la mano. Los hay, yo los he visto. Yo trabajé con un muchacho que no sabía tocar guitarra. Guitarra era teclado, ya se me olvidó si era guitarra o teclado, ya se me olvidó. Era un instrumento. Y era la renovación carismática. Y no tenían la renovación carismática sin músico. No tienen quien anime, ¿verdad? Y necesitaban quien animara. Y el muchacho en oración le pidió a Dios, Señor, no sé tocar, pero no tengo quien me enseñe, dame el don. Y en todos los días se iba al Santísimo y agarraba la guitarra, creo que era la guitarra. Y ahí en el Santísimo le daba la barriga a la guitarra, le daba. Y pidiéndole a Dios, hasta que un día el hombre aprendió. Comenzó a sacarle el ritmo, las canciones, comenzó. Y agarró un libro de esos donde se indica, y comenzó a practicarlo y con facilidad aprendió en pocos días. ¿Saben qué? Cuando ese joven tocaba, se sanaban muchos enfermos. Cuando él tocaba y cantaba, tenía el don de sanación a través de la música. Yo nunca lo había visto. Yo lo había visto a través de la oración, a través de, sí, pero de la música cantada, no. Y había otro que tenía el don de sanación, pero a través de la oración. Él comenzaba a orar, gente que se desmayaba y se curaba del cáncer.
Yo vi sanarse gente de SIDA, de leucemia, de cáncer, no se diga, de cualquier enfermedad espirituales, homosexuales curarse de esa enfermedad, drogadictos curarse de esa enfermedad, borrachos curarse de esa enfermedad. Yo los vi y yo los atendía porque yo iba a confesar y los atendía. Entonces, en la imposición de manos se ha vuelto como algo para yo figurar, igual que el don de lenguas, algo para yo figurar, para sentirme más grande que los demás, en vez de ponerlo al servicio de la gente. Entonces, por eso la iglesia dice, no impongan las manos. Pero lo de la renovación carismática, que tienen ese don, yo como sacerdote del Dios Altísimo les digo que esa promesa de Cristo se cumple. Si tienen fe, muchos enfermos se sanarán. Si la iglesia te dice, no le impongan las manos, obedezca. Y ora por esa persona. Porque la iglesia no te impide, no te prohíbe orar por esa persona. Ora por esa persona. ¿Acaso Dios no es el que sana? Usted, pero es que si no le impongo la mano, pero es que usted no es el que sana. El que sana es Dios. Y él dice, donde dos o más se pongan de acuerdo para pedir lo que sea, si lo piden con fe, se le va a conceder. Pues hagámoslo. Pero sí, lo importante, dice el Señor, el que crea, vamos a creer en Él, vamos a confiar en Él, y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Padre, esto tiene que ver con lo que dice allá en Primera de Timoteo, de no se apresuren a imponer las manos, o solo también para los sacerdotes. Eso sí es solo para los sacerdotes. Cuando San Pablo le habla a Timoteo de... allá en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, habla de imponer las manos, ya habla de la ordenación sacerdotal. Ya es distinto. Escuche. 1, 6. 6 o 3. 1, 3, entonces. Como te rogué que te quedase en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminable. Es 2, 2. Segunda de Timoteo. 1, 6. Segunda de Timoteo. Por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Eso es distinto. Pero en 1 de Timoteo 5, 22, dice, ese don que se le dio por la imposición de manos, no le imponga las manos a nadie a la ligera. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, aquí ya está hablando de la imposición de manos para mostrar lo que se llama la sucesión apostólica, que se hace a través de la imposición de manos, porque está escrito en Hechos 8:18 que a través de la imposición de la mano de los apóstoles se transmite el poder que Dios le dio a los apóstoles. El mismo poder se transmite a través de la acción del Espíritu Santo. Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles... Aquí es para los sacerdotes, no cualquier laico. De los apóstoles. Se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Se daba el poder que Cristo le dio a los apóstoles. Y a través de la imposición de manos se transmitía el Espíritu Santo. Eso es solo de los sacerdotes. Se llama ordenación sacerdotal, ¿verdad? Solo a través de los apóstoles. ¿Qué es distinto de la imposición de manos para orar por un enfermo? Pero la iglesia le pide
a los laicos no hacerlo para que no se hagan daño de esa manera. Creo que lo expliqué, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, mi padre. Bueno, bueno. Yo lo espero. Bueno. Buenas noches, padre. Padre, hay un joven que está confundido y entonces me dice que haga una pregunta. Que, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Porque él ha ido a una iglesia evangélica y allá en la Biblia leen Jehová. Y en la Biblia católica, Yahvé. Y entonces dice que él está muy confundido porque él no sabe ni qué creer, mejor dicho, porque ese nombre, ¿de dónde sale? Ese Jehová. El nombre de Dios no es ni Jehová ni Yahvé. El nombre de Dios no se puede pronunciar. Cuando Dios le pregunta, Moisés le pregunta a Dios, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué dice Dios? Yo soy el que soy. Esto significa, yo no tengo nombre porque si ustedes me ponen un nombre, me limitan. ¿Qué es la mesa? ¿Todo eso que está allá o esto que está aquí? Entonces el nombre limita la mesa de este pedacito. ¿Qué es la Biblia? ¿Todo lo que está allá o esto que está aquí? Esto que está aquí. ¿Qué es la silla? ¿Todo lo que está allá o esto que está aquí? Esto que está aquí. El nombre limita. Si usted le pone un nombre a Dios, lo está. Y Dios no tiene límite. No tiene principio ni tiene fin. Entonces Dios no puede ser abarcado con un nombre. Por eso dijo, yo soy el que soy. Cuando nosotros decimos Yahvé, es para poder pronunciar algo, identificar, porque el pueblo de Israel solamente colocó, Moisés decía en hebreo, YHWH, eso no lo podemos pronunciar, porque Dios no se puede pronunciar su nombre. Entonces nosotros, YH, metimos la A y metimos la E, para que diga Yahvé, tratando de guardar las iniciales o las consonantes que nos dejó la palabra de Dios. No creemos que sea Jehová, porque era YHWH. ¿Y por qué más no creemos que era Jehová? Por el nombre que recibían los profetas. La mayoría de profetas tenían al final algo que ver con Dios. Y como el pueblo de Israel no pronunciaba el nombre de Dios, estaba prohibido pronunciar el nombre de Dios, entonces ellos solamente decían ya, para pronunciar el comienzo nomás de lo que ellos pronunciaban. Y ese ya era YH, que al comienzo la Y al comienzo suena como Y, pero al final de la palabra no suena como Y, sino como Y. Aragua, Ney, Gladys, Pagüey, termina en Y, pero suena como Y. Entonces, ellos, para consagrar una persona a Dios, le ponían al final la Y y la A. Para decir, por ejemplo, que este está consagrado a Yahvé. Entonces, por ejemplo, al ponerlo al final, ya no suena como Y, sino como I, Ia, Ia. Por eso entonces los profetas terminan en Ia. Elías, Jeremías, Isaías, Abdías, Tobías, incluso Cristo se llama el Mesías, el ungido de Yahvé. Si fuera Jehová, no sería Ia, sino sería Elige, Jeremije, Isaíje, y Cristo se llamaría el Mesije. Y la Biblia no diría, cuando pone el Aleluya, que significa alabanzas y separados, Yahvé. Entonces sería Aleluya. No es Aleluje. Si fuera Jehová, sería Aleluya. ¿Por qué los protestantes no dicen Aleluya? ¿Por qué dicen Aleluya? Porque no saben lo que están diciendo.
De ahí que nosotros entonces decimos, más acercable es Yahvé, no Jehová. Ahora, eso ya no es problema para nosotros, para pelear por eso. Porque cuando viene Cristo, que es la plenitud de la revelación, cuando pronunció el nombre de Dios, ¿qué fue lo que dijo? Padre. Dice, levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos, uno. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Y qué nombre le dio a Dios? Padre. Y nos enseñó, cuando vayan a orar, no digan Yahvé ni Jehová, digan Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces Jesucristo nos habló de un nuevo nombre hacia Dios para mostrar su misericordia. De allí se acuerda del hijo pródigo, que Dios lo representa con el Padre. Entonces ya para nosotros no es problema que sea Jehová o Yahvé. Nosotros nos identificamos como Yahvé por lo que le acabo de explicar. Y los protestantes, porque protestan, ponen Jehová en vez de Yahvé. Esa es la explicación. Bueno, más que todo es como una... Quiero pedirle como más bien como una explicación para una señora que hablé que... Hablé que días con la señora y ella me dice que a ella un familiar la invitó a una iglesia que se llama... Creo que ella me mencionó Universal. Yo le dije, pero es que Universal es la católica. Y dijo, entonces yo le dije, allá había, estaba la Virgen María, que siempre nos representa a nosotros con la Virgen María también. Y dijo ella, no, allá no había ningún santo. Y yo le dije, entonces, no, entonces una iglesia protestante, le dije a ella, ¿no? Entonces ella me dice, no, pero es que el que estaba predicando allá, ese predicador predicó tan bonito que me hizo sentir algo muy bonito. Yo le dije, pero es que ese, es, a mí me parece que eso no es, no, así, así sienta bonito. Si no era un sacerdote que estaba predicando, esa es una iglesia evangélica. Entonces ella me aseguraba que esa decía universal, que porque decía que la católica era universal. Los protestantes siguen el ejemplo del diablo, padre de toda mentira. Ellos engañan con mentiras. Y a la gente que no sabe le dicen, mire, es la iglesia universal porque es la iglesia católica. Y la gente... ¿Qué no sabe? Dice, pues sí, porque católico significa universal. Entonces, se van con ellos. Pero es una secta que está llamada Iglesia Universal para captar gente ignorante que se vaya con ellos por el nombre. Otros se llaman, por ejemplo, Iglesia Católica Reformada. ¿Ve? Para captar gente. Y así ahorita están saliendo iglesias católicas, muchos, incluso que se visten de curas, que celebran, entre comillas, misas y que confiesan, pero que no son la iglesia católica. Pero para engañar a la gente, se llaman católicas y los hombres se visten de curas para engañar a la gente. Porque el diablo es padre de toda mentira. Que ella también dice que yo le dije, no, pero es que eso es como una secta, le dije yo. Entonces dice ella, pero es que ella menciona al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se menciona en la iglesia católica. Yo le dije, pero así como me está contando usted, no creo que sea católico. Sí, mentar el Espíritu Santo no significa que tengan el Espíritu Santo. Es la manera de engañar. Igual que los brujos tienen la Biblia, pero no quiere decir que la lean o que crean en la Biblia. Pueden tener una imagen de un santo, la Virgen María, los brujos, y no quiere decir que sean buenos. Pero la gente dice, ese brujo es bueno porque tiene la imagen de la Virgen. O sea, la imagen de la Virgen la utiliza para pescar gente, para engañar. Así son los protestantes. Usan el mismo lenguaje y por eso Pablo dice, le predican otro espíritu. O sea, hablan que el Espíritu Santo, pero no es el mismo, es otro. ¿Cómo sabemos que es otro? Por ejemplo, Santa Isabel en Lucas 1, 42,
Dice que quedó llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Ahora los protestantes están llenos del Espíritu Santo, pero no son capaces de repetir, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Porque no es el Espíritu Santo, es otro Espíritu que no es el Espíritu Santo. Si fuera el mismo Espíritu Santo que tenía Santa Isabel, ellos no tendrían problema para decir a María, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué no los protestantes no son capaces de repetir eso? Porque eso fue por el Espíritu Santo verdadero. Y ellos no tienen el Espíritu Santo verdadero. Engañan a la gente diciendo que tiene Espíritu. Por eso Pablo dice, Juan, primera de Juan 4, 1, examinen los espíritus para ver cuál viene de Dios. Hay que examinarlos. Porque hay espíritus engañadores. Pongan cuidado. Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No crean. A cualquiera le dice que tengo el Espíritu Santo. No. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. No son el 2. A ver qué dice el 2. No son Espíritu Santo. Sí son espíritus. Sí son espíritus. ¿Qué dice el 2? 4, 2. Por la hipocresía de mentirosos. Ajá. Que teniendo cauterizada la conciencia. ¿En el 1 está? En el 1. Pero el Espíritu dice claramente. Observe que ese es el Espíritu Santo. Miren la diferencia. El Espíritu dice claramente, se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Que en los postreros tiempos, los tiempos que nosotros estamos, algunos apostatarán de la fe. Pecado de apostasía. Renegarán de la fe. Se saldrán de la iglesia. Escuchando a espíritus engañadores. Ve que sí les habla el Espíritu, pero no el Espíritu Santo. Son espíritus engañadores. Que le dice, no se confiese con un hombre pecador igual que yo. Que le dice, María es una prostituta. Espíritus engañadores, que le dice, el Papa es el anticristo, la bestia. Espíritus engañadores, que le dice, la iglesia es la gran Babilonia. Son espíritus que les habla. Espíritus engañadores. El católico no sabe eso. El católico dice, es que les habla el espíritu y hablan en lenguas. ¿Cuándo van a entender que sí hay varios espíritus? Y como son espíritus engañadores, se hacen pasar por el Espíritu Santo. La orden. Acérquese. Buenas noches. Le quería hacer una pregunta, Padre Luis Toro. ¿Por qué ¿Por qué en la Iglesia Católica se bautizan los niños? Se la voy a explicar por qué. Porque cuando Cristo mandó a bautizar a todos. Mateo 28, 19. Cristo mandó a bautizar. Y cuando mandó a bautizar, no mandó a bautizar solamente a los adultos. También mandó a bautizar a los niños. ¿Cuándo? Cuando dijo, van a ir a bautizarlo a todos. Pongan cuidado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Observa, va a ser discípulo a todas las naciones. Ahí están metidos los niños. ¿Cómo lo va a hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién van a bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? ¿A quién? A todas las naciones. ¿A quién van a bautizar? A todas las naciones. ¿Qué es lo que no entienden los protestantes de ahí? Va a ir a bautizar a todas las naciones.
Pero ¿dónde dice que a los niños no? Ahora le voy a mostrar donde dice, van a bautizar a los adultos y a los hijos de los adultos. Hechos 22, Hechos 2, 38, 39. En el 38 dice a los adultos y en el 39 a los niños. Escuchen. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso es para los adultos, porque los niños no tienen de qué arrepentirse. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora viene para los niños, pongan cuidado. Ya le habló a los adultos. Ahora observen si para los niños no. Aquí está para que vean que los niños, pongan cuidado. Porque para vosotros es... Los adultos, otra vez. Porque para vosotros... Los adultos, para vosotros... Es la promesa. Ahora vamos a ver si los hijos de los adultos, los niños... Y para vuestros hijos. Para los niños también, para los hijos de los adultos, el bautismo. Gracias, niños. Buenas noches, padre Luis Toro. Mi abuela y mi tía son hermanas separadas. Dele un consejo. Sí, le voy a dar un consejo. El consejo es que no está bien que se separen, porque el querer de Cristo en Juan 17, 21, es que nos mantengamos todos unidos, que no nos separemos. Y ellos se separaron, escuchen. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces aquí la Biblia nos dice que no es correcto separarse. Que todos sean uno. Y cuando una persona se sale de la iglesia a fundar otra iglesia, están dejando de ser uno. Están dividiendo. Por eso se llama diablo. ¿Sabe qué significa diablo? El que divide. Eso significa diablo. Por eso usted verá que Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Le doy ese consejo de Pedro. El consejo que le dio Pedro, yo se lo doy a su tía. Bueno. ¿Cuál es el consejo de Pedro? Sed sobrios. Ese es el consejo. Sed sobrios. Y velad. Estén despiertos. Porque vuestro adversario. ¿Cuál es el adversario? El diablo. ¿Qué significa diablo? El que divide. Estén alerta, porque el que divide, el enemigo que divide, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a ver a quien pesca para dividir. Para dividir. ¿Y cómo se le enfrenta al diablo? Al cual resistid. ¿Cómo se le resiste? Firmes. ¿Cómo? Firmes. ¿Cómo? Firmes. Porque si no está firme, se va a dividir, lo van a dividir, se lo van a llevar los testigos de Jehová, se lo van a llevar los adventistas, se lo van a llevar los mormones, guiados por el diablo, que es el que divide. ¿Cómo se le resiste al diablo? Firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Ese es el consejo que le doy a su tía. Mantenerse firme en la fe que Cristo nos dejó para que el diablo no les engañe, no les divida. Pero si se metieron a protestantes ya, no hicieron caso del consejo. Ahora el consejo sería volver a la iglesia de Cristo para salvar el alma. Santiago capítulo 5 versículo 19. Ahí ya sería el consejo. Si ya se apartaron, si ya se dividieron, si ya se salieron de la verdad, el consejo es que vuelvan. Aquí está el consejo, escúchenlo.
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, el caso de su tía, que se salió de la verdad, y alguno le hace volver, ¿cuál es el consejo? Que vuelva. ¿Y para nosotros cuál es el consejo? ¿Hacerlos? Volver. Ese es el consejo, que vuelva. ¿Ay, qué pasa? ¿Para qué debe volver y por qué nosotros tenemos que hacerlo volver? Sepa. Sepa. Y su tía tiene que saberlo. Que el que haga volver al pecador del error de su camino, que si ella vuelve del error de su camino, ¿qué pasa? Salvará de muerte un alma. Ese es el consejo. Que si quiere salvar su alma de la muerte, debe volver. Buenas noches, padre. Mi inquietud es porque he visto personas que un día van a culto, otro día van a Eucaristía, algunos comulgan. Perdón. El decir de ellos es que es el mismo Dios. Que es el mismo Dios. Entonces me gustaría escuchar su prédica, padre, respecto a eso. De cierto que es el mismo Dios, pero ese no es el problema. El problema de ir a la secta protestante no es si es el mismo Dios o no. El problema no es ni siquiera si es la misma Biblia o no. ¿Cuál es el problema? El problema es la doctrina. Ahí sí está el problema. La doctrina. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que usted y yo tenemos que velar, mirar la doctrina que trae la persona. No tiene que mirar como hacen los católicos ignorantes, mirar si es el mismo Dios. De eso no se trata. Ya sabemos que es el mismo Dios. No vamos a ver si es la misma Biblia. Vamos a mirar la doctrina porque eso es lo que la Biblia nos recomienda ver. Pongan cuidado. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. El problema es la doctrina. Cuando usted se sale de la doctrina, no persevera en la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. No tiene a Dios. Habla de Dios. Y dice que es el mismo Dios, pero no lo tiene. Puro bla, bla, bla. Sigue. El que persevera en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo. No en la doctrina de, ¿cómo que llama el pastor? ¿Qué? Satilio. No, en la doctrina de Cristo. Eso es lo que la gente no ve. La doctrina de Cristo, lo que Cristo enseñó. El que persevera. El que persevera significa el que no se sale. El que no se va para una secta. El que persevera en la doctrina, lo que su madre le enseñó, lo que su abuela le enseñó a su madre, lo que su bisabuela le enseñó a la abuela de su madre, la que su tatarabuela le enseñó a la bisabuela de la abuela de la su madre. ¿Otra vez? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, cuando vengan a su casa a decirle que es el mismo Dios, que es la misma Biblia, eso no le importa a usted. Pongan cuidado. Si alguno viene a vosotros, si llega alguien a su casa y no trae esta doctrina, ¿qué es lo que tenemos que ver cuando lleguen a la casa? La doctrina. No vamos a ver si es el mismo Dios o la misma Biblia. Otra vez, repítalo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, aunque sea el mismo Dios, aunque sea la misma Biblia, ¿qué hay que hacer con él? No lo recibáis en casa. ¿Se dan cuenta? El católico ignorante dice la misma Biblia, el mismo Dios. Eso se llama ignorancia crónica.
Porque la Biblia dice es... Viva en sus malas obras. Es cómplice. Y el católico que va a una secta protestante, al culto de la secta protestante, es cómplice. No solamente ignorante, participa del mismo pecado. Por eso hay que estar pendiente de la doctrina. Bueno, la última, pues. Es la última pregunta. Buenas noches, padre. Yo sí le quiero agradecer personalmente, ya que, porque Dios por medio de usted ha hecho, ha obrado de manera positiva en mi familia. Entonces, personalmente, ya que lo tengo tan cerquita y que no sé cuándo lo vuelva a ver, yo de corazón, padre, le quiero agradecer por todo lo que usted, con el poder de Dios, ha hecho por nosotros. Muchas gracias, padre. Antes éramos católicos. Ahora somos católicos fuertes y somos católicos firmes en lo que queremos, y a pesar de las dificultades que tengamos, porque lo seguimos teniendo, sabemos que perseverando y gracias a todo lo que el Padre nos ha enseñado, vamos a poder llegar a ese cielo, a esa salvación que tanto anhelamos. Gracias, Padre. Aprovecho la oportunidad para preguntarle, en ese afán de ser buenos católicos, yo noto también católicos que quieren, que hacen, o sea, que tal vez llegan a un fanatismo, no sé si está bien el término. Yo quiero ser buen católico y quiero predicar, quiero ser un buen católico, pero hay católicos que tal vez, como que veo yo en amigos que se exageran. ¿Eso está bien, padre, o hay que tratar de ser, o hay una línea delgadita? Esa es la mía. Y otra pregunta es, ¿sí está bien orar por personas que se suicidaron? Hermano, fanatismo no es, ¿cómo fue lo último que usted dijo? Que era gente que qué? Personas que usted dijo una palabra que me olvidó. Personas que hacen, o sea, personas que quieren ser buenos católicos, pero tal vez hay una línea delgadita, ¿no? Fanatismo, exagerar. La palabra exagera. El fanatismo no lo hace la exageración. Eso no. Ah, que usted exagera, eso es fanatismo. No, eso no es fanatismo. Estaba equivocado el término de fanatismo. Es que usted exagera en mostrarle el amor a una persona. Usted exagera. No. Hay que amar hasta el extremo. ¿Y cuál es el extremo? Dar la vida. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida. ¿Eso es fanatismo? No, señor. Pero eso fue hasta el extremo. ¿Exageró? Sí, exageró. Pero eso no es fanatismo. ¿Me captan la idea? ¿Fanatismo qué es? Cuando usted hace las cosas no por Dios, no por convicción. Usted lo hace para que la gente lo vea, para que la gente lo aplauda, para que la gente diga, ay, este sí, este ta, ta. Y entonces usted exagera en el afán de quedar bien ante los demás. Eso sí es fanatismo. Pero que un cristiano haga oración a solas, donde nadie lo vea, no para que lo vean, sino por amor a Dios, y que haga bastante oración, ¿eso es ser fanático? No. Fanático es que yo haga oración para que la gente me vea brincando, ah, gloria al Señor, aleluya, ah, para que la gente me aplaude, eso sí es fanatismo. Pero exageración no es. Nunca vamos a pecar, nunca vamos a pasar la raya. Nosotros nunca vamos a pasar la raya. Si fuera exageración, nunca vamos a pasar la raya. ¿Por qué? Porque Jesús dice, lo mínimo que tienen que orar es una hora diaria. ¡Mínimo! Usted no me diga que va a pasar la raya. Usted ora 5 minutos y va a pasar la raya.
Está lejos todavía de la raya. Y además Jesús no dice lo máximo, dice mínimo. ¿Sí? Leer la palabra de Dios. Dice la Biblia, hay que meditar la palabra de Dios día y noche. ¿Y usted qué cuento? No ha llegado ni a lo mínimo. No va a exagerar. El problema del fanatismo es cuando yo quiero figurar. Hay muchos fanáticos. ¿Usted no ha escuchado que los curas dicen hay muchos fanáticos en la renovación carismática? Sí los hay, porque hay muchos que quieren figurar. Hay muchos fanáticos a lo mejor en los emausianos. Sí, porque hay muchos que quieren figurar. Lazo de amor mariano, ¿hay fanáticos? Sí, porque quieren figurar. El fanatismo es malo. En cualquier grupo de apostolado, en la iglesia es malo el fanatismo. No hay que ser fanático. Si yo hago las cosas por amor a Dios, por la salvación de las almas, yo no soy fanático. A mí alguna persona dice que yo soy fanático. ¿Ha examinado mi corazón? ¿Sabe por qué lo hago? Y yo lo hago por amor a Dios y por amor a ustedes. Mi familia y los que andan conmigo saben cuánto me cuesta viajar. Yo prefiero, usted me puede decir lo que usted quiera, pero que usted me diga que viaje, para mí es lo más difícil de la vida. ¿Por qué lo hago? Pues lo hago por amor a Dios y porque quiero que ustedes conozcan la palabra y se salven. Ahora, si lo hiciera para simplemente agradarlos a ustedes, para que ustedes se sintieran bien, pues yo no le diría la verdad, sino le diría solamente cosas que a ustedes les gusta escuchar. Y ustedes se dan cuenta que yo les predico, gústele o no les guste. Y no me importa que haya obispos que estén en contra, o sacerdotes que estén en contra, laicos que estén en contra, a mí no me importa eso. Porque no soy fanático, no busco el aplauso de ustedes. Busco simplemente hacer la voluntad de Dios y de predicar lo que Dios me ha mandado. Porque si buscara agradar a los hombres, eso es fanatismo, ya no sería siervo de Cristo. ¿A quién buscamos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si busco agradar a los hombres, soy fanático, hipócrita. Pero si busco agradar a Dios, soy siervo de Cristo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Ah, claro que sí se puede orar. Claro que sí se puede orar por las personas que me matan. Claro que sí. La iglesia no permitía que. ¿Usted iba a hacer una pregunta? En realidad son tres. Ah, bárbaro. Le contestamos, dice que trae tres preguntas. La iglesia siente entonces. La iglesia, hermano, antes no permitía que uno que quitara la vida se entrara a la iglesia. No por el muerto, sino para que estén vivos no se quiten más la vida, no sigan ese mal ejemplo. Pero como ahora la gente no le para eso, pues entonces la iglesia dice, pues vamos a orar por el muerto, porque ¿quién es el único juez? Dios. ¿Quién es el único que puede decir que una persona se condena al infierno? Sabemos que el que se quita la vida se condena, pero no sabemos si se va para el infierno. Eso le toca decirlo a Dios. Y Dios sabrá si lo manda para el infierno o si lo manda para el purgatorio, Dios sabrá. Entonces podemos orar por el muerto, claro que sí, con el que se quita la vida. Buenas noches. Padre, pues en realidad me gustaría que usted me hiciera el favor de explicarme la parábola de los talentos. Cuando la parábola, él le dijo que el dueño le entregó 5 talentos a su empleado.
Él duplicó y les dijo que tenía 10. A lo último le entregó un talento a uno de ellos y él les dijo que como les dio miedo, lo escondió bajo la tierra y se lo devolvió nuevamente. Entonces, pues prácticamente no la comprendo. Sencillo, ¿qué le dio? ¿Pero qué le dio? ¿Por qué no lo puso a trabajar? ¿Por qué le dio? Miedo. Dígalo. Miedo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Sencillo. Que el obstáculo número uno del cristiano para trabajar en la obra de Dios es el miedo. Y lo que usted y yo debemos estar pendiente para poder dar fruto es superar el miedo. Por eso, una persona que dice, yo no canto al Señor porque me da miedo, está escondiendo el talento. Aquel que dice, yo no voy a leer la palabra de Dios porque me da miedo, está escondiendo el talento. Aquel que dice, yo no voy a predicar porque me da miedo, está escondiendo el talento. Y eso es lo que el Señor dice. Por eso, cuando los apóstoles tenían miedo, ¿qué le dijo Jesús? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? Entonces, Jesucristo nos enseña que nadie puede agradar a Dios si no supera. Y entonces todo cristiano ha de saber que a todos nos da miedo, pero que el miedo es la oportunidad de yo sentir mi limitación, pero que al mismo tiempo es la necesidad de Dios que venga en mi auxilio. Dios mío, ven en mi auxilio, porque yo no puedo. Entonces me obliga el miedo a abandonarme en las manos de Dios, como el niño que se cree muy grande y va solo, pero cuando ve un perro y lo agarra el miedo, corre y se le tira los brazos de la mamá. El miedo lo lleva a buscar de su madre. A nosotros el miedo nos lleva a buscar de Dios, pero un miedo no superado es esconder los talentos y no darle la gloria a Dios. Eso es. Entonces eso hace referencia no prácticamente a la palabra predicar, sino alguna profesión, algo que uno tenga, ¿cierto? Usted en algunas ocasiones ha explicado cómo es el ayuno. El ayuno comienza desde la noche, la última cena, y para ayunar tocaría no desayunar. Estamos comprendiendo eso, pero ayunar con oración. Pues prácticamente no sé cómo ayunar acompañado de la oración. Ayunar con acompañado con oración es cuando usted ayuna, no solamente ayune, sino le ofrezca ese ayuno a Dios. Porque si usted no cena, pero no se lo ofrece a Dios, ¿y dónde se lo ofrece a Dios? En la oración. Señor, tengo hambre, quisiera comer, no voy a comer, pero por ti. Porque creo en tu palabra, porque tú dices que hay demonios que después te tocan con ayuno y oración. Y usted entra en oración ofreciendo a Dios ese ayuno, porque si no se lo ofrece a Dios, eso se llama, dijo una viejita, masoquismo. Ser masoquista, está aguantando hambre en vano, mientras que si usted se lo ofrece a Dios, entonces eso se llama oración, ayuno y la oración. En los pasantes anteriores hablaba sobre los signos, ¿sí? La imposición de las manos. Si yo hago ayuno durante algunos días, puedo, y usted ahí decía que pasar la mano sobre la cabeza de alguna persona, ¿puedo yo también ayudar a curar a través del ayuno y la oración? ¿También se hace referencia a eso? Ayuno y oración. Usted puede orar por otra persona. No hay necesidad de poner las manos. Usted puede, sin imponer las manos, orar por un enfermo. Y ese ayuno y esa oración vale para orar por uno que esté endemoniado o vale para orar por un enfermo. Y si Dios quiere, lo puede sanar. Sí, señor. Ya es la última. Sabemos de que
La mentira es un pecado y ya se convierte en un pecado mortal, ¿sí? Entonces, si en algún caso yo me veo implicado en esta situación, un ejemplo de que van a matar a una persona, entonces yo lo veo pasar y yo lo escondo. Yo le digo, no, yo no lo vi, yo no lo vi, y lo niego. Prácticamente estoy diciendo una mentira, ¿verdad? Pero en Eclesiastes, no recuerdo la cita, pero dice que a toda obra que hagas, ten presente y no cometerás pecado. ¿Puedo ser salvo a través de eso o prácticamente estoy condenado con la mentira? Pero es que esa mentira no lo hizo usted para hacer daño a una persona. Y si no lo hizo para hacer daño a una persona, para engañar a una persona para el mal, no es pecado. Si usted está engañando a una persona para el mal, eso es pecado. Pero en ese caso, usted está engañando al asesino, más bien está haciendo un bien. Está diciendo una mentira, pero no para algo malo, para algo bueno. Y eso no es pecado. La mentira es, sobre todo, cuando, por ejemplo, el diablo es padre de la mentira. Y el diablo, ¿por qué es padre de la mentira y por qué es un pecado la mentira? Porque el diablo lleva mentira. ¿A qué? A la mentira para desviar de los caminos de Dios a la persona. Esa es la mentira mala. Desviar de los caminos de Dios. Cuando yo engaño desviándome de los caminos de Dios. Cuando no hay problema. Incluso, por ejemplo, Abraham. ¿Se acuerda que Abraham lo iban a matar por la mujer? Y él dijo que no era su esposa. Y no cometió pecado. Porque lo iban a matar. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, esos dos últimos, más nada. Padre, buenas noches y a todos los aquí presentes. Mi pregunta es si es malo o pecado, no sé, saber secretos, siendo que a través de ellos pues se puede liberar a mucha gente. Una es la primera, ¿no? Si es malo, ¿por qué es malo? Porque el poder se le confiere primero al secreto y no a Dios. Y segundo, ¿por qué es malo? Porque Dios más bien dice, donde dos o más se pongan de acuerdo para pedir lo que sea, yo se lo concederé. Él nos está hablando que podemos orarle a Él en dos o más mejor. Que cuando una persona guarda secreto es porque esconde algo. ¿Y qué se esconde en el secreto? No, pero es a Dios. Si es a Dios, ¿cuál es el problema? Creamos en la palabra que donde dos o más, pues vamos a poner de acuerdo. ¿Para qué secreto? Vamos a hacerlo entre todos. Y ahí hay engaño, ahí hay mentira. Porque las oraciones de secreto no van a Dios. No es dirigido a Dios como tal. Y no es para darle la gloria a Dios, sino es para darle la gloria al que secretea, para que diga, ese sí tiene una boca bien fuerte, ¿no? Ese sí, y no a Dios. Ese sí es el problema. Bueno, padre, la otra vez que un padre por allá en el pueblo dijo que irle a tocar allá a los difuntos, que eso era una estupidez, que eso lo hacía la gente que no tenía ni sentido, porque era una estupidez ir a tocar allá donde están los difuntos. ¿Sí me entiende? Póngale cuidado la pregunta. Y que cuando llegan al cementerio a tocarle al difunto, que eso era una estupidez, que eso era una bobada, que... ¿Para qué le tocan? Por eso, que eso era no sé qué, bueno, que la era una pendejada, pero yo pienso que eso es una tradición de fe, que no se debe esto, de pronto, que la gente no lo haga, ¿no? Yo no sé por qué lo tocan, pero si lo tocan para decir, mi mamita... Javito, como para que estoy recordando, ¿no? No hay problema. Pero si lo toca para alguna superstición o cualquiera, es malo. Es malo.
Pero entonces, si no lo toco, me vengo mal porque el muerto me va a asustar, lo que sea, es una tontería. O sea, la verdad es que cuando el padre dice que es una tontería es porque no tiene mayor sentido. Ahora, si es una tradición para decir, como para recordar que ese es mi familiar y que yo lo aprecio, pues se puede hacer. Puede ser una vez, puede ser dos veces, puede 10 veces, no hay problema. ¿Que tiene que ser 3 veces? No. Pero depende de por qué la persona lo toca. Puede ser una tontería, puede ser una superstición, o puede ser una muestra de cariño. Eso depende de lo que usted lo haga, por qué lo hace. Bueno, la consecuencia de asistir o ir a donde un brujo a que le ayude, le sane, o bueno, eso, ¿qué me puede usted decir de eso? Porque hay gente que pues no entiende. La consecuencia de ir a un brujo, sencillo, el brujo es sacerdote de Satanás. Y si es sacerdote de Satanás, yo voy al brujo, estoy cambiando de Dios. Y dice la Biblia, ¿no tendrás otro Dios? Estoy creyendo que Él es el que tiene el poder en vez de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Simplemente que el diablo va a tomar en cuenta eso y el diablo le va a ayudar para que se sane, para que las cosas le mejore, para engañarlo y luego le pide el alma para llevársela para el infierno. Esa es la única consecuencia, que el diablo lo quiere llevar para el infierno, más nada, y usted le está entregando el alma al diablo. Más nada, ese poquitico. La última pregunta. Gracias, Pedro. Un placer. Buenas noches, padre. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo hace uno para distinguir entre una persona que tiene, por ejemplo, un problema mental, ¿sí?, a un problema espiritual o lo que llaman brujería o cosas así, ¿sí? ¿Cómo podemos distinguir esa parte? Porque normalmente pues uno va donde un sacerdote y el sacerdote pues le dice que vaya uno de un psiquiatra o de un psicólogo, ¿cierto? Es lo común, digamos, para, pues me imagino que para distinguir o algo así. Pero pues uno va allá y los médicos siempre dicen, es médico, eso no es nada espiritual, ¿no? No es nada. Entonces, ¿cómo para saber distinguir esa parte, sí? Eso está muy complicado, papá. Por eso los sacerdotes mandan a que vaya primero al doctor. Porque el doctor primero debe chequear. Porque normalmente eso es problema que hay cortos circuitos en el cerebro, como hay cortos circuitos en la luz, en los cables de la luz, porque uno tiene energía en el cuerpo. Y hay unos cablecitos que van con la energía. Y cuando hay pequeños cortos circuitos, la gente comienza a manifestarse de muchas maneras. A eso se le llama epilepsia, mayormente, la mayoría de casos. La epilepsia, no hay una sola clase de epilepsia, hay muchas clases de epilepsia. A uno se le manifiesta de una manera, a otro se le manifiesta de otra. ¿Y qué es epilepsia? Cortos circuitos. Y la gente entonces a esos cortos circuitos dice, es que tiene un espíritu, se le metió el diablo. No vamos a la ligera, vaya primero al médico, haga un examen. Si el médico le hace el examen, todos los cables, llamémoslo así, del cerebro, y ve que no hay cortocircuito, y el médico le hace todos los exámenes para ver si no hay un problema a causa de tantas dificultades, sufrimiento que ha pasado, decepción, lo que sea, un problema psicológico. Si se hacen todos los exámenes, entonces ya puede el sacerdote comenzar a ver que es un caso de un espíritu, de alguna brujería, lo que sea. Entonces el sacerdote quiere que cuando vayan allí, vayan seguros, porque los casos de espíritus son muy pocos. Y los casos de epilepsia, de cortocircuito, de problemas psicológicos, son muchos. Y se parecen, muy difícil para distinguirlo. Después de que ya lo haya llevado al médico y que el médico diga, se hicieron todos los exámenes y no es cuestión de esto, entonces el sacerdote ya puede dar el paso y decir, vamos a orar por él para que, si es un espíritu, vaya.
Y claro, ciertamente que el sacerdote cuando ora, pues también puede manifestarse si es un espíritu. Al comenzar a orar, todos reaccionan. Los que tienen problemas psicológicos también reaccionan. Los que tienen epilepsia también pueden reaccionar. Y el sacerdote, pues tiene que seguir en constante oración y hacer, por eso se hace varias, como varias sesiones, ¿no? Para ir mirando, para ir analizando. Y entonces ahí sí, el sacerdote puede detectar con seguridad que es un espíritu. La manera como reaccione, cómo se manifieste, lo va detectando. Pero no es tan fácil detectarlo. No es tan fácil detectarlo. Algunos dicen, no, pero es que por la fuerza que desempeña. Pero es que un cortocircuito, un problema psicológico también desarrolla muchísima fuerza. No, no necesariamente eso. Hay que velar por eso. Ahora, ciertamente que el sacerdote puede hacer oración, aunque no sea un espíritu, también puede hacer oración. Porque si Dios quiere sanarle el cortocircuito, se lo sana. El problema psicológico se lo sana. Y si un espíritu, Dios quiere expulsarle ese espíritu, pues también se lo sana. Pero sí es difícil de distinguir. Y por eso los protestantes ven diablos en todas partes, demonios en todas partes. Y todo el mundo anda endemoniado. Porque ¿quién no tiene problemas? Y cuando comienza a orar y comienza a manifestarse, eso entonces para ellos todo es espíritu. Y no es verdad, no todo eso es espíritu. Vamos a darle pues gracias al Señor. Señor Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra vamos esclareciendo nuestras ideas, pero también disipando las tinieblas del error para conocer tu voluntad. Te pedimos para que nos podamos mantener firmes en la fe y por aquellos hermanos separados que se han salido para que regresen. Y hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Antes de darle el pase al Padre, agradecemos a los hermanos que están a través de las redes sociales, que nos siguen. Ustedes, agradecerles, decirles que están montados en YouTube, Padre Luis Toro. Ahorita pueden llegar a su casa, verlo. Pueden suscribirse para apoyar la obra que estamos haciendo. Dale suscribirse, dale la campanita, dale me gusta, compartirlo con los demás. Ahí hay otros canales, Padre Toro Enseña por Facebook, o también la Verdad, Padre Luis Toro, o Semillitas del Torito, ¿cómo es? El Torito, La Verdad, Padre Luis Toro. Bueno, ahí ustedes pueden buscar varios canales y pueden apoyarnos en este crecimiento que tenemos en la evangelización. Dios le pague, escuchemos ahora al Padre. Quiero agradecer al Padre Luis Toro por su disponibilidad, su tiempo, su dedicación, por el servicio a la Iglesia de ayudarnos a comprender y a vivir el Evangelio. Gracias a su equipo de trabajo, Padre. Gracias por venir a nuestro municipio del Zulia, por compartir su enseñanza, que es la enseñanza de Jesucristo, y por dejar en nuestro corazón ese deseo siempre de aprender algo más del Señor. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga ese ministerio y ese servicio que presta a la Iglesia.